Es una decisión muy buena, ya que en estos momentos estamos pasando momentos críticos en donde no tenemos maíz para dar de comer a nuestras aves. El maíz más o menos representa el 60% de del balanceado que se les da y no tenemos. Una de las razones por las cuales nos ha tocado sacrificar algunas aves, venderlas a las más viejas para poder dar de comer a las más jóvenes. Es una buena decisión y en el momento justo, creo yo, porque hemos llamado a proveedores, hemos publicado en las redes sociales que nos vendan maíz, quien tenga maíz, y nadie tiene. Tenemos amigos de que venden maíz, que son comerciantes, y ellos no nos dicen que no tienen, que la situación está muy dura, que no ha habido cosecha y que no nos pueden ayudar. Entonces, no sé qué más podemos hacer. No hay maíz y necesitamos maíz ahora. Si tuvieran maíz, nos vendieran y nosotros no tuviéramos el problema que nuestros vehículos están parados, las personas que nos ayudan trayendo maíz están parados, la fábrica está parada. Yo estoy esperando un carro de maíz que llegue, va a llegar el día de mañana. Entonces no puedo, el conductor del carro está sin trabajo, el trabajador de la fábrica está sin trabajo y la gente que trabajaba en este galpón, que son dos personas, están sin trabajo. Entonces, yo no sé hasta qué punto más podemos llegar, hasta el punto de parar toda la producción. En los meses de septiembre, octubre, noviembre es cuando se compra la cosecha veranera de maíz, pero no hay. Ahí es donde juega un papel importante los especuladores, porque ellos tienen maíz, pero saben como no hay mucho maíz, va a llegar un tiempo donde nos van a vender el maíz tal vez a unos $30 el quintal y el precio de producción de huevos va a subirse. No sé, a $8 del precio de cubeta para nosotros poder producir una cubeta. Entonces todo eso se va a pasar al público. El precio del maíz ha estado subiendo constantemente porque hay personas que se dedican a acaparar maíz. Entonces, ¿qué hacen? Especulan el maíz, no tenemos maíz y nos toca pagar al precio que ellos nos digan. Al momento el maíz me pidieron $22.50 en la costa. Entonces, el precio de producción de la cubeta se sube. Estamos hablando que ahorita el precio de la cubeta está más o menos 3.20, pero el costo que nos cuesta a nosotros es 3.15, 3.20. Entonces, no estamos haciendo nada. Y si se sube más del maíz, nosotros vamos a estar en pérdida. Entonces, como digo, necesitamos del maíz de forma urgente porque se va a perder la producción. Estamos obligados a vender aves porque no tenemos que darles de comer y el precio del huevo se podría disparar muy alto.